Estamos en una situación que todos conocemos desde el punto de vista sanitario, que arraba la actividad productiva de la provincia. Venimos de un año 2020 donde hemos tenido la posibilidad de algún modo de interactuar muy fuerte con todo el sector productivo, con las entidades del comercio, de la industria, del campo, lo que posibilitó que la provincia de Santa Fe de algún modo pueda haber continuado en general con la posibilitó actividad económica, posibilitó inversiones en muchos sectores. Y también, obviamente, en el marco del cuidado de la salud y del cumplimiento de los protocolos, yo creo que se está abriendo un ámbito de trabajo que es realmente importantísimo, no en lo discursivo, sino en la realidad, y que este ámbito de trabajo se va a convertir, la idea por lo menos que tenemos es que se convierta en un ida y vuelta permanente, donde ustedes puedan expresar las dudas, las cuestiones, las ideas, las críticas, todo aquello que nos ayude en forma conjunta a construir y a desarrollar un sector productivo realmente sólido, y que después algún día se terminará esta situación y espero que con la mayor cantidad de empresas en pie, que es lo que uno siempre desea. Realizamos la primera reunión, la reunión constitutiva de la Mesa Provincial de Diálogo del Comercio y Consumo, un espacio creado por decreto del gobernador Omar Perotti para acercar a todos los sectores del comercio y del consumo en un órgano consultivo, pero en donde queremos que se diseñen y se articule con el sector privado y público todas las políticas que llevamos adelante dentro del Ministerio de Producción en general y en particular para los sectores del comercio. Queremos trabajar articuladamente los temas del consumidor y los temas del comerciante. Decir defensa del consumidor y lealtad comercial, por ejemplo, es hablar de comercio justo, prevenir los conflictos del consumidor, trabajar por la educación al comerciante, la educación al consumidor.